Buenos días. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que poder presentarme como candidato del Partido Socialista al municipio de Calviá, aquí donde yo vivo, aquí donde vine por primera vez hace 26 años, rodeado de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros y compañeras y de todos vosotros y vosotras, es un orgullo y para mí hoy es inolvidable. Quiero dar las gracias también a quienes no están y que hubieran querido estar, como ha dicho ya antes Tony. Quiero dar las gracias también a los socialistas de Mallorca, a Francina Armengol, que hoy estaba en Madrid y le ha sido imposible venir aquí. Quiero dar las gracias también a Aina Calvo, que hoy mismo me ha llamado, apenas si podía reconocer su voz, porque enferma como estaba, no ha podido acompañarnos, pero me ha transmitido el mensaje de que ella quiere que haya gobierno socialista en Calviá para poder trabajar juntos, gobiernos socialistas, en Palma y en Calviá. Gracias, Xisco, por estar de nuevo aquí con los socialistas de Calviá. Gracias, presidente. Gracias a todos los compañeros de Govern y a todos los que están aquí con nosotros ayudándonos. Porque en Calviá necesitamos el apoyo de todos vosotros y de todas vosotras. En Calviá necesitamos cambiar. Hemos dicho y he dicho que Calviá está dormida. Y efectivamente es así. Y vamos a cambiarla con el apoyo de todos. Xisco, yo sé que has tenido una legislatura difícil, dura, complicada, pero que has sabido mantener las propuestas que eran nuestras propuestas de gobierno a pesar de todas las dificultades de la crisis. Y a pesar de que siempre, aunque hayas buscado siempre el consenso y el diálogo, sé que muy fácil tampoco te lo han puesto. Porque primero tuviste que hablar con la señora Estarás, después has tenido que hablar con el señor Fiol, últimamente has tenido que hablar con el señor Pastor y con aquel con quien seguramente tendrías que estar hablando estos días, aquel que tendría que estar debatiendo contigo su modelo de comunidad, aquel, al señor Bauzá, no hay manera de que le enseñéis la puerta de entrada al Parlamento. No hay manera. Solo conoce la puerta del parking. No conoce la puerta de entrada al Parlamento. No ha querido debatir contigo, chico. ¿Cómo será la cosa en Madrid y aquí, que también en Madrid los asesores del señor Rajoy, y no lo digo yo, lo dicen ellos, ya le han dicho: Mariano, tranquilo, quédate en casa, no salgas de la cama y que la crisis acabe con ellos, no sea cosa que tengas que explicar qué queremos hacer? Y yo me imagino aquí que los asesores del señor Bauzá le estarán diciendo: Joserra, tranquilo, en la farmacia, y si alguien pregunta por ti, en la robótica. Y sobre todo, si llaman desde Calviá, diles que no estás. Diles que no estás, porque si llaman de Calviá, te querrán convencer de muchas cosas que aquí en Calviá sabemos muy bien cuáles son. Por eso los asesores me dicen: diles que no estás. Nosotros ayudaremos, sin duda, en Calviá, a que el próximo presidente de esta comunidad vuelvas a ser tú, a que los socialistas sigamos gobernando en nuestra comunidad. Os decía que Calviá está dormida, que Calviá necesita un cambio, y no son palabras manidas, no son palabras huecas. Cuando todos estos meses voy por los cafés reuniéndome con vecinos, me los encuentro en el supermercado comprando, estoy en el colegio, en el instituto con ellos, cualquier momento, todos, siempre que hablamos de Calviá, a los dos o tres minutos, la frase es: necesitamos un cambio, necesitamos hacer algo, necesitamos cambiar. Y ese hacer algo y ese cambiar, ¿sabéis por dónde pasa? ¿Sabéis qué es lo principal para cambiar? Pues cuando voy también por allí, por el supermercado o por los cafés, y me encuentro a vecinos que me dicen: el día 15 acaba el contrato en mi hotel. Yo tengo hasta el día 30, pero esta temporada solo he trabajado 4 meses.
O cuando paso por los comercios y me dicen, Alfonso, hoy hemos hecho 40 euros de caja en todo el día después de estar aquí todo el día abierto. Eso, ese es el drama diario que estamos viviendo en muchos sitios en Calviá y esa es la auténtica preocupación que debemos tener todos los que aquí vivimos. Todos los que aquí vivimos. Nuestro turismo, nuestra economía, nuestra manera de vivir. Todos los que aquí vivimos. Trabajar por el turismo en Calviá es trabajar por lo importante. Lo demás también lo podemos hacer muy bien. Pero os digo una cosa, si en Calviá no tenemos más de 7 meses de turismo, Calviá se muere. Por lo tanto, si lo sabemos, debemos ser capaces de aunar esfuerzos, porque si todos vivimos de ello, todos debemos trabajar por ello. Y por eso necesitamos que alguien lidere esos acuerdos, esos consensos con el sector turístico, con los hoteleros, con los sindicatos, con los comerciantes, con los trabajadores de la oferta complementaria, de la oferta de ocio, y que nos pongamos de acuerdo para decir, vamos a alargar la temporada, vamos a encoger el invierno, vamos a arañarle 15 días al mes de noviembre, o vamos a arañarle 15 días al mes de abril, y juntos vamos a abrir porque es nuestra manera de trabajar, porque es y ha sido nuestra manera de vivir. Y ese liderazgo lo tiene que asumir el ayuntamiento. Tiene que haber un impulso municipal para que ese trabajo sea desde el ayuntamiento. No podemos consentir que haya una política conformista. Pensar, ¿qué vamos a hacer? No vienen turistas, vamos a ver si hacemos alguna cosa. No, debemos remangarnos y dedicarnos en cuerpo y alma a esto, a combatirlo. ¿Acaso no es responsabilidad municipal la única fuente de vida de verdad de nuestro propio municipio? Claro que sí, claro que es responsabilidad municipal. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde han trabajado para mejorar nuestro turismo? Nosotros, os lo garantizo, pondremos todo nuestro esfuerzo en que en Calviá podamos seguir viviendo del turismo y en Calviá pueda volver a ser un líder turístico como lo fue. Como lo fue durante 15 o 20 años. Como lo fue, y todos los que estáis aquí, nos sentimos tremendamente orgullosos de lo que los socialistas hicimos en Calviá durante 20 años. Todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien y estamos tremendamente orgullosos de lo que hicimos y de las políticas que pudimos llevar adelante. Y eso es lo que necesitamos para Calviá. Tendremos que pensar en ir remodelando zonas maduras. Tendremos que pensar en buscar nuevos mercados y no esperar a que los turistas vengan. Habrá que ir a buscarlos si hace falta. Tendremos que pensar en mejorar nuestra oferta complementaria y ampliarla. Y si tenemos que incentivar fiscalmente para que abran más los hoteles y los comercios, si hay que hacerlo, lo haremos. Pero nuestro modo de vida no puede morir, porque si no, nuestro municipio muere. Este gobierno popular en Calviá ha sido como la cigarra del cuento. En el 2003 se puso a cantar, porque la cosa iba muy bien. Pero en el 2003 había muchas hormigas trabajando fuera de Calviá. En el resto de las islas, en el resto del Levante español, en el resto de España, en Europa y en el mundo, trabajando por su turismo. Y aquí hemos hecho de cigarras. Y ahora, amigos y amigas, tenemos los problemas que tenemos. Somos socialistas y estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero también os quiero decir una cosa. Solo añorando el pasado no construiremos el futuro. Necesitamos construir de nuevo el futuro de Calviá. Pensemos en lo que hemos hecho, pero no nos quedemos solo en añorarlo. Nuevas políticas y nuevos impulsos, y es lo que nos hace falta. Y otra de las cosas que estaréis conmigo, que es necesario cambiar en Calviá, son las formas de hacer política. Es fundamental ser capaces de gestionar el dinero de todos y de gestionar lo que es común con honradez y transparencia. Mirad, y perdonad si hago una referencia personal, pero la quiero comentar hoy aquí el día en que yo me presento. Cuando yo era pequeño, y rellenábamos en el colegio, como hacen ahora mis alumnos, esas fichas personales de nombre, edad, apellido,
profesión de tus padres. Y yo le decía, papá, ¿qué pongo en tu profesión? Y él me decía, funcionario. Y yo lo ponía. Pero le preguntaba, ¿y qué es ser funcionario, papá? ¿Qué es? Y él me decía, es trabajar por los demás. Los funcionarios como los políticos. Trabajar por los demás. Y como trabajamos por los demás y trabajamos con su dinero es sagrado. Y lo que te tiene que llevar siempre, siempre por delante, y así me lo decía, y así lo quiero recordar, son dos cosas que siempre van a dar el carácter a una persona. Honradez y trabajo. Y os aseguro que yo aquí voy a poner honradez y trabajo, y todos los compañeros que van a estar conmigo y todos los socialistas de Calviá van a poner honradez y trabajo. Y ojalá acertemos en las políticas, pero honradez y trabajo. Estos días sale en la prensa, lo habréis leído, que tenemos una pista de atletismo allí detrás del polideportivo Magaluf, que nos ha costado 9 millones de euros y que aún no nos ha dado demasiado rédito, la verdad, y que está habiendo una serie de contratos para mantener esa pista de atletismo, contratos de mantenimiento, contratos un poco extraños de gestión de actividades deportivas, contratos de mantenimiento del césped, unos 400.000 euros al año en mantenerlo. Y algunos de esos contratos se están dando a un club que está representado por la hermana del asesor de deportes del señor Delgado y de quien dicen que es su entrenador personal. Se está dando a estos señores. Yo no sé si es legal, no lo sabemos aún, pero sí sé que es inmoral. No podemos actuar así. Y estas políticas las tenemos que cambiar. Nosotros, los políticos, tenemos que ser de cristal. Pero no porque seamos débiles, no. Blindados de cristal por transparentes. Nosotros y nuestra gestión ha de ser absolutamente transparente. Y mirad, yo sé que es fácil decirlo y que depende de que seamos capaces de convenceros o no. Pero hoy, además de que a la gente le podamos convencer o no de que somos honrados, hoy las nuevas políticas, la gente lo que quiere es que se lo demostremos. Y hacen bien, porque están escaldados de todo lo que están viendo y se escaman. Y piensan que todos los políticos son iguales. Y evidentemente que no todos somos iguales. Y habrá que demostrárselo, que nosotros no hemos venido aquí a hacer negocios para ninguno de nosotros, ni de nuestros amigos, ni de nuestra familia, ni de la familia de nuestros amigos. Que hemos venido a trabajar por la gente, porque queremos este pueblo y porque queremos a Calviá. Y habrá que demostrarlo. Y os voy a decir cómo. Os voy a decir cómo, entre otras cosas. Nosotros os diremos desde el principio quién está trabajando en el Ayuntamiento de Calviá, cuál es su objetivo de trabajo, cuál es su misión, cuánto va a cobrar y qué está haciendo. Y os diremos también qué tenemos todos al entrar en el Ayuntamiento de Calviá y qué tendremos al salir. Y os diremos también qué contrataciones vamos a hacer y os vamos a invitar a que si queréis podáis estar allí viendo cómo hacemos las contrataciones, qué empresas se presentan, qué ofertas económicas tienen y por qué ganan unos y no otros. Y lo vamos a hacer por dos motivos. Por dos motivos. Primero, porque la sociedad lo reclama y hace bien. Y segundo, porque no tenemos nada que esconder. No tendremos nada que esconder. Yo no aceptaré ni regalos, ni trajes, ni ninguna prebenda. No tendremos nada que esconder. Amigos y amigas, Calviá se merece un gobierno que trabaje por Calviá. Calviá se merece un gobierno que no ponga primeras piedras en marzo de 2007 y quiera inaugurar en marzo de 2011 las primeras piedras que puso en el 2007. Calviá se merece un gobierno que trabaje. Calviá se merece un gobierno que no le mienta. ¿Habéis visto la última revista Calviá al Día? ¿La habéis visto? ¿Sí?